has dejado atrás todas las cosas. A cambiar de vida y de país, no, no, no. No puedo entender lo que te pasa. Es que en la verdad no creo. Es que en la verdad no creo. Es que en la verdad no creo. Muy bien, bueno. Y vamos a saludar y vamos a recibir en Bella Tarde Argentinos a Domingo, bajista de la banda Psicosis, presentando su primer videoclip En Verdad. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo va? Bienvenido. ¿Cómo va ese lunes? Oh, hola, muy bien, buenas tardes. Te hago una pequeña corrección, soy el baterista. Baterista. No, baterista. Mirá, bueno, ahí baterista, va. Perdón. Sí, sí. Cambiamos de instrumento. Sí. Igual somos los dos pelados con el bajista, así que algo en común tenemos. Por eso te confundí. Ahí va la confusión. Bueno, presentando este material, En Verdad, bueno, ¿con qué tiene que ver esta propuesta musical? Esto viene... Es un poco larga la historia. La propuesta viene de los años 94, 95, se formó la banda. Ajá. Ahí nace la banda. Ahora es como... ¿Cómo? Perdón. Ahí nace la banda. Ahí nace la banda y esta propuesta, si bien viene de aquella época, está aggiornada a los tiempos de hoy. Pero digamos que es una propuesta que viene de hace bastante tiempo. Con muchos cambios, idas, vueltas, bueno, sobrevivimos. Y acá estamos de nuevo con la formación original. Tiene que ver un poco con mostrar lo que hacemos. Es rock, una mezcla de rock, pop. Nada muy complicado. Son canciones como escucharán esta. Y después tenemos algunas canciones un poquito más rockeras. Pero la propuesta son canciones. Ajá, muy bien. Bueno, canciones y que tienen que ver con la vida, me imagino. Y en otro momento de la vida ustedes como músicos, pero bueno, contando estas historias y estas canciones, ¿no? ¿Cómo fue el...? Sí, momentos de la vida. Sí, 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 decinos. No, tengo mucho delay, por eso sí, yo también. Me pierdo. Sí. Bueno, acá nos quedamos, me parece. Ahí está. No, decíamos... Ahí está. Ahí va. Que nos decías que simplemente son canciones, pero que bueno, que ya tienen su tiempo y que imagino que a ustedes como músicos también los encuentra en otro momento de la vida, ¿no? Sí, totalmente. Ya con unos cuantos años de vida sobre el hombro, más experiencia como músicos, otra visión de la vida en general y otra visión de la música. Uno va creciendo junto con su instrumento, se va afianzando, tal vez va perdiendo ciertos miedos que tenía antes, o por ahí va asumiendo ciertos miedos que antes, por ahí el ímpetu de la juventud uno no le permiten ver, y ahora es como que hay uno es más cauto, no más cauto, pero bueno, es como que analiza un poco más todas las cosas, pero... Siempre con esa impronta de hacer canciones. Grabaron esta canción que están presentando el videoclip ahora, pero además grabaron 6 temas más. ¿Se vienen con un pequeño EP? Sí, sí, sí. El EP, tenemos grabado el EP en su totalidad. Este es el primer corte que presentamos junto con el video. Ahora el 12 de octubre estamos presentando el segundo corte con el segundo video. Y ya para fin de año va a estar lanzado el disco. Faltan grabar algunas cosas que decidimos agregarlas después. Ajá. Así que una vez que completemos eso, se va a lanzar el disco completo. ¿Y planean más videoclips? ¿Cómo viene la movida con el audiovisual? Y ahora se viene el video del segundo corte. Ajá. También el 12 de octubre en el show que estemos presentando justamente el segundo corte con su video, que está ahora en pleno proceso de producción. Muy bien. ¿Y cómo te llevas, Domingo, con esa parte de producción audiovisual, de grabar las escenas del clip? ¿Viste? A veces los músicos, sobre todo los más rockeros, como que a veces se resisten un poco. ¿Cómo te llevas con eso? No, bien. En general nos llevamos bien, somos bastante histriónicos ahora, mirá, ya más de grande. Lo disfrutan. Este segundo video que se viene,
Sí, lo disfrutamos más. Eso también nos dio el paso del tiempo, ¿no? Aprender a disfrutar más las cosas que vamos haciendo. El video, bueno, este segundo video nosotros no vamos a aparecer. Va a ser totalmente protagonizado por actores. Ajá. Así que ahí no nos van a ver a nosotros. De hecho, si me preguntan de qué viene el video, no tengo idea. Va a ser una sorpresa para todos. Muy bien. Bueno, y después le entregamos. Claro, la idea es hacer presentaciones de estos materiales en diferentes lugares, o cómo van a hacer la difusión. Bueno, ahora tenemos la fecha el 12 de octubre en Capital Federal, y después de esa fecha ya salir, hacer la última del año, seguramente también en Capital Federal o aledaños, acá llamamos conurbano, y ya después para mediados de enero, sí, encarar ya la gira por el interior. Muy bien. Ahí va. ¿Y qué parte del interior tienen pensado? ¿Qué provincias? ¿Por dónde más o menos tienen una idea de girar? Sí, provincias, si fuera por nosotros, todas. Ahí va. Pero bueno, por ahora, claro, sí, obviamente. Igual ahora tenemos confirmado Entre Ríos. Tenemos confirmado la costa atlántica de Buenos Aires. Muy bueno. Estamos en Córdoba, estamos en eso. Creo que ya va a salir, está casi confirmado. Y después la parte de Santa Fe. Eso es lo que hay hasta ahora. Domingo, pero bueno, esperemos que se agregue algo más, ¿no? Si tuvieran que definir el estilo de rock que hacen ustedes, ¿cómo lo encasillamos? Y en un momento le llamaban rock alternativo. Yo mucho con los encasillamientos, el género, esto es partido, es mío, es una cosa particular, igual no me llevo. Es como llevo, para en entender momento, un poco los matices que tiene. Sí, en un momento nos catalogaron como rock alternativo. Por ahí, cuando éramos más chicos y teníamos más otro tipo de energía, sí. Ahora es como que tenemos una mezcla de rock con pop. Hay cosas de rock más pesadas, pero en algunas canciones tenemos algunas canciones que son jazzeras. Ajá. Tenemos partes de canciones más metaleras, o sea. No es una canción que es totalmente, no sé, rock and roll. Tiene, claro, varios matices. Dentro de la misma canción juegan bastante, muchos estilos. Uh-huh. Tenemos esa variante. Muy bien. Bueno, ¿y a dónde los pueden escuchar, Domingo? Bueno, primero pido pasar el Instagram, que es ahí donde van a tener, favor, toda la data. El Instagram es psicosis.rock.ok. Y a partir de ahí, bueno, están todos los enlaces a las plataformas, YouTube, Spotify, Amazon Videos, todas las plataformas nos van a encontrar. Pero lo más sencillo es ir a través del Instagram. Aparte suma que nos sigan, ¿no? Muy bien. Eso ayuda también. Exactamente, tal cual. Bueno, Domingo, un gusto conocerte. Muchísimas gracias por compartir tu música con nosotros. Un placer. Los esperamos por Córdoba. Sí, gracias, tienen que venir a Córdoba. Sí, esperemos, sí. Sí, por supuesto. Muy bien. Sobran las ganas. Buenísimo. Bueno, todo lo mejor. Un gran abrazo, Domingo. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Chau. Más tarde. Chau.